Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos Buenos días. días. Buenos días, Ulises. Bienvenidos. Buenos días a los que ya están por acá. Bienvenidos a la cuarta sesión ya de su diplomado del arte de vender. Vamos a comenzar ya con esta sesión. Vamos a esperar quizás un par de minutitos nada más para que se incorporen. Les vamos a hacer un aviso por acá por WhatsApp a los compañeros para poder apresurarnos en honor al tiempo, ¿verdad? Que ya vamos con nuestra última sesión de esta semana. Solo denme un momentito para poderles hacer un llamado por WhatsApp. Buenos días, Hermes. Gracias. Ya voy a tomar asistencia. Solo que se incorporen un poquito más. Ya ahí están contestando en el WhatsApp. Vamos a ver qué les ha sucedido, los compañeros. Hola, buenos días. Buenos días, Edwin. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a los que se van incorporando. Gracias, gracias. El enlace están pidiendo por ahí algunos compañeros. Vamos a ver si lo tengo por acá. Aquí está. Bien, vamos a dar inicio ya y vamos a ver ahí en lo que vamos platicando un poquito, se van incorporando los compañeros. Vamos a comenzar ya esta sesión número 4 de su diplomado. Este es el cierre de la semana. Por ahí estaban comentando el día de ayer, creo que nos estaban mandando, si no me equivoco, Karen, que es la encargada del grupo en WhatsApp. Estuvo ahí haciendo unas modificaciones en la plataforma para poderles facilitar un poco el tema de las evaluaciones. Según le entendí en la nueva calendarización, íbamos a tener que, me pone ella acá, que del lunes 10 de octubre al jueves 14 de octubre, o sea, la otra semana, tenemos que haber finalizado sección 1 y sección 2 con un mínimo del 80%. Entonces, ahora prácticamente va a quedar casi a un 90% de la sesión 1 terminada y en la otra semana, el lunes, estamos retomando con últimos contenidos de la sección 1 y arrancando con la sección 2. Dice que del lunes 17 de octubre al jueves 20 de octubre estaríamos haciendo examen, dice, de medio curso y sección 3 con un mínimo del 80%, es decir, ya debería de estar finalizada para esas semanas la sección, quiero ver, lunes 17, ya es el lunes, ajá, empezando la sección 3 tendríamos que estar, quiero ver. Ah, no, perdón, perdón, dice que hoy tendríamos que estar finalizando entre la sección 1 y 2, solo que ahora creo que estaríamos finalizando sección 1, no la 2, pero vamos a tratar de lunes finalizarla para que podamos empezar la 3 y para el jueves 20 ya haber terminado la sección 3.
El examen sí de medio curso lo van a tener que hacer la otra semana y del lunes 24 a jueves 28 de octubre estaríamos siendo la sección 4 con un mínimo del 80% y el lunes 31 de octubre al jueves 4 de noviembre estaríamos ya finalizando la sección 4 siempre con el examen final con un mínimo del 80%, dice. Hay que decir aquí que les querían recordar para los que no leen el WhatsApp o no lo tienen a la mano cuando caen los mensajes. Dice que se envía un reporte al licenciado César Cañas de su avance en la plataforma y asistencia, ya que al finalizar cada semana se envía el reporte a INSAFOR de cómo se está aprovechando su beca. Cualquier duda o consulta, estoy a la orden, pone la licenciada Karen Murillo. Para que todavía no he tomado asistencia, pero ya voy a tomarles, chicos. Gracias. Entonces, Una sí, ya les ayudo. Para que podamos estar pendientes de la plataforma. Dígame, Hermes. pregunta, y con este en este curso nos van a dar algún diploma, lo que estamos en. Sí, entiendo que sí, les dan un diploma. Acuérdense que el curso tiene nombre y el curso se llama El Arte de las Ventas. Entonces, en el diploma se les va a certificar de lo que ustedes han adquirido de conocimiento en este curso. Entonces, estas 16 horas, acuérdense que son 16 horas en videoconferencia, pero básicamente todas las horas que ustedes están en la plataforma también se les consideran, ¿verdad? Entonces, es importante, por eso les dice que tienen que estar 80% también en la plataforma, que equivale como un aproximado de por lo menos 24 horas en los diferentes tiempos que ustedes se conectan, no es que van a estar 24 horas continuas dentro de la plataforma, ¿verdad? Ahora, hubo una modificación respecto a esto porque habían dejado muy separadas las evaluaciones y se habían hecho muchas, entonces ya las redujeron y vamos a observar cómo ha quedado la plataforma para ver cuáles han sido los cambios y así que ustedes ya tengan a la mano ese dato. Ya les muestro acá, permítanme. Aquí está. Entonces vamos a revisar juntos la plataforma para que ustedes vayan avanzando en ella, porque ya vieron que se le reporta todo al señor César, ¿verdad? Entonces es importante, vaya, miren, acá básicamente este es el primer laboratorio que entiendo que ya muchos lo hicieron, porque fue de los primeros que se habló el lunes, ¿verdad? Y entonces nosotros ya vamos en este tema ahora, que es, vamos a ver ahora este. Y un poquito de la propuesta de valor. En teoría, quedamos en cómo prospectar en Google, cómo prospectar en las redes sociales y cómo prospectar en eventos networking. Estos tres solamente son subtemas, es decir, son tres preguntas que se van a contestar en unos 10 minutos en la sesión del día lunes. Los otros 50 minutos ya es para empezar la sección 2. Entonces, el laboratorio número 2 en teoría lo pueden hacer también ahora, ¿verdad? A más tardar hoy para que ya esto quede listo, toda la plataforma terminada en la sección número 1. Y ya la otra semana, como les decía, vamos a estar viendo la sección 2, que es esta que comienza aquí. Yo voy a retroalimentarme con la Lica Murillo, porque yo siento que ahí hay un error, porque pareciera como que tenemos que terminar la sección 2 ahora, pero es una sección por semana, son 4 semanas del curso, entonces es una sección por semana. Entonces acá, básicamente me están poniendo como que la última semana del 31 de octubre al 4 de noviembre estaríamos solo haciendo examen final y no es así, vamos a estar recibiendo videoconferencias y tenemos una pausa por el asueto del 2 de noviembre, es decir, vamos a estar lunes 31. Martes 1, miércoles 2 asueto, jueves 3 y vamos a recibir clases y viernes 4. O sea, para ese viernes sí ya debe estar el examen final, pero nosotros antes de estamos todavía en desarrollo teórico. Yo creo que la LIC todavía ahí tuvo una confusión, pero yo voy a hablar con ella, ¿verdad? Para aclararla. Pero del momento así estamos. Entonces, acá en la sección número 2 estaríamos empezando cómo filtrar prospectos de calidad. Y de ahí va el 2.2, cómo agendar una reunión con prospectos de alta calidad. De ahí viene cómo mandar propuestas comerciales por correo, otro laboratorio. Mire, se fija aquí, llevamos dos laboratorios más
pero son para la otra semana. Ahora, si ustedes quieren avanzar, lo pueden hacer, no hay ningún problema. De hecho, es bueno porque así se ven los avances en la plataforma con tiempo. Entonces, si ustedes quieren trabajar los laboratorios de la sección 2, solo basta con que lean el material y puedan ahí sacar sus respuestas para los laboratorios. Después de eso, vamos con el 2.4, cómo calificar prospectos por medio de conversiones. El 4.1, cómo prepararse para una llamada. El 2.4.2, script y fases para una llamada exploratoria. Y las llamadas de seguimiento. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos, contenidos, aunque se dividen entre contenidos y subcontenidos. Entonces, tenemos que estar viendo casi que dos por día, ¿verdad?, para sacar la sesión. Porque estamos hablando de que podemos sacar hasta 8 o 7 subcontenidos. Entonces, la otra semana tenemos que abordar el 2.2 y el 2.1, el martes sería el 2.3 y el 2.4, y el miércoles 2.4.1 podríamos hacer un espacio para ver los exámenes y podríamos el jueves estar sacando estos dos, ¿verdad? Llamadas de seguimiento y los scripts. Y ahí el script, de hecho, es un tema algo largo porque es donde vamos a ver la estructura del speech, cómo se hace un speech, para que ustedes puedan tener un script a la hora de la atención al cliente que hacen ustedes personalizadas en la entrega de cada casa, ¿verdad? O de cada empresa. Y ya después que finalizamos con esta parte, pues ya nos vamos a la parte número 3, que sería ya la tercera semana, ¿verdad? Que es la semana que comienza el 24. Ya solo denme un momentito, que oigo mucho ruido por aquí, permítanme. Bueno, disculpen, es que ya estoy aquí en mi otro trabajo que entro a las 8, entonces me vine bien temprano para poderle dar la clase y ya están llegando algunos estudiantes, estaban haciendo ahí un movimiento con pupitres y todo eso. Bien, les decía, entonces estamos hablando de que en esta semana que comienza el 24 de octubre, ustedes tienen que hacer estas actividades. Miren la parte A, la parte B y la parte C. Entonces esto, básicamente, si ustedes se fijan, corresponde a la sección 2. Entonces, en esa sección es importante que ustedes las trabajen. Yo les diría y les recomendaría que no dejemos las cosas como para, es que como es hasta la otra semana, lo voy a hacer la otra semana. Mejor tratemos de avanzar para que, porque los avances se revisan en la plataforma y se les están mandando al link. Entonces, para que podamos ir mejorando. Entonces, ya en contenido estaríamos empezando manejo de objeciones el 24 de octubre. Vamos a hacer aquí otro laboratorio, cómo crear una matriz de objeciones, lo estaríamos viendo el martes. Objeciones roleplay, estaríamos viéndolas el miércoles, aquí hay otro laboratorio. Y el jueves podríamos ir comenzando, miren, ahí está el laboratorio. Podríamos ir comenzando la sección 4. La ventaja que tenemos es que la sección 3 es corta, entonces no da tiempo para que la 2 podamos alargarla un poquitín. De ahí vamos con la última semana, cierre de ventas, hay otro laboratorio, consejos para cerrar ventas, hay otro laboratorio y ahí finalizamos, ¿verdad? No sé si alguien ha estado viendo la plataforma para confirmar que logran visualizar todo esto, porque yo había entendido que ha habido cambios. Entonces, si ustedes han estado pendientes de esa plataforma, ahí tendrían que ver algunos cambios, ¿verdad? Y también acá hay material, miren, aparte del que yo ya les he dado y ya les voy a compartir, de hecho, las presentaciones, en este espacio les van a estar subiendo las grabaciones de las clases. Ahorita todavía no están subidas, pero yo creo que ya hoy las van a subir las 4, incluyendo la de ahora, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Bien, si no hay preguntas, en el transcurso del día en el chat me pueden hacer las consultas que deseen. Voy a pasar asistencia en este momento. Me van diciendo, por favor, presente cuando oigan su nombre.
César Alberto Miranda Cruz. Presente. Edmilson Manuel Mejía Enríquez. Edwin Alexander González Cepeda. Presente. Edwin Alexander Montes Montes. Presente. Edwin Ernesto Cruz Franco. Elmer Osvaldo Reyes Machado. Presente. Freddy Hernán Rauda. Freddy Hernán Rauda. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Froilán Antonio. Hermes Gerardo Carpio. Presente. Jeffrey Alfredo Sánchez Sandoval. Presente. Jorge Alfredo Hernández Mejía. Jorge Alfredo Hernández Mejía. José Enrique Canales González. Presente. José Ernesto Cruz Figueroa. José Ernesto Cruz Figueroa. José Luis Ramos Chávez. Presente. Luis Antonio Serrano Clavel. Presente. Manuel Antonio Mejía García. Manuel de Jesús Moya Castro. Manuel de Jesús Moya Castro. Mario Enrique Guzmán Gámez. Presente. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Presente. Nelson Adonai Martínez Ramírez. Presente. Salvador Moisés Ferrer Martínez. Perdón, Salvador Moisés Portilla Perla. Salvador Moisés Portillo Perla. Samuel Eduardo Ferrer Martínez. Walter Ulises Pérez Chavarría. Presente. Wenceslao Palma Quintanilla. Presente. Alexander Cantor Rodríguez. William Alexander Cantor Rodríguez. Bien, voy a mostrar pantalla para que continuemos con el contenido de ayer. Nos habíamos quedado en la lámina 5. Vamos a terminar esta presentación ahora para hacerles llegar todo lo que les debo. Ayer habíamos estado hablando qué es el vendedor, qué es el asesor, cómo se acoplaba la palabra. Decíamos al final, nos quedamos en qué tiene que hacer un vendedor. Hablábamos de promocionar productos, de distribuir productos y de vender productos. Si ustedes siguen las redes sociales de las páginas, de las redes sociales de la empresa en la que trabajan, se pueden dar cuenta que ayer tuvo un movimiento bastante fluido en cuanto a promociones, contenido, hubo bastante afluencia de comentarios. Entonces hay que seguir las redes sociales de las Heladas Express para que nosotros vayamos enterándonos de cosas que de repente no sabemos, o que de repente, porque le escuché que me dijo el supervisor, o porque ahí en la tienda vi un rótulo, pero si seguimos las redes, también podemos estar enterados de lo que está sucediendo con nuestra marca. Es parte del conocimiento específico que tenemos que ir adquiriendo día a día. El área comercial, si algo se caracteriza, es que todos los días aprendemos algo de las marcas, de lo que consumimos, de lo que no, de lo que vendemos, de lo que no vendemos, de cómo está la competencia, qué están haciendo ellos que nosotros no. O sea, estar enterados de eso
nos hace parte de la empresa y nos hace saber en qué estamos parados, ¿verdad? Hacia dónde vamos, cuál es el camino que vamos a seguir. Entonces, en el área comercial, el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, estudiando todos los días, depende también de la empresa en la que estoy y la empresa que yo identifico como competencia. Es importante saber tanto quién es la competencia, qué está haciendo la competencia, para que nosotros estemos más al tanto de lo que sucede y cómo podemos nosotros aportar en esa parte. Hablábamos de la parte de promocionar producto, ¿verdad? Por un lado, decíamos que el vendedor promociona productos porque tiene que comunicar los beneficios y los atributos que tiene un bien, que tiene un servicio. ¿Para qué? Para satisfacer todas las necesidades del consumidor y de esa manera poder atraer su atención y el interés de los clientes para que elijan ese producto y lo compren. Fíjense que yo ayer observaba, estaban viendo las redes sociales de la Ada Express, bueno, y obviamente por ser seguidora de la marca me aparecen de repente los posts nuevos, el contenido que se va generando, y yo me di cuenta que lo que hace el community manager y el representante de la empresa en la que ustedes trabajan, lo hace bien divertido, es decir, hace post que hacen una comedia, al mismo tiempo está informando y las reacciones del público y de todo el tráfico que genera son bastantes y todas son como me divierte, hacen comentarios de que qué buena publicidad, qué buen marketing. Entonces quiere decir que esta persona encargada, ella o él, el que está a cargo, ya llegó a estas mentes de esta gente que lo siguen, es decir, ya sabemos cómo llegarle al público, ya sabemos cómo nos identifica. Por ser un producto, digamos, de alto consumo para diferentes eventos, ¿verdad? Ya sabemos que somos un producto que realmente lo que busca es crear momentos agradables, ser parte de la fiesta, ser parte también de como del esparcimiento de diferentes grupos, de familias, amigos, etcétera. Entonces, obviamente, cuando las familias se reúnen o los grupos de personas se reúnen es para divertirse. Por ende, el contenido que se está generando para promocionar el producto y lograr la acción de compra del cliente va en esa misma dirección, ¿verdad? En la dirección de divertirse, de entretenerse leyendo algo y del llamado a la acción de parte de los consumidores. Cuando hablamos de distribuir productos, también distribuyen productos porque pueden entregar productos contra pedido o porque son vendedores dependientes de mostrador, donde las personas solo piden los productos y el vendedor los entrega. Por esto es que realizan el proceso de transferencia de propiedades hacia los clientes. Miren, mucho tiempo se manejó ese concepto errado de que, por ejemplo, los chicos que pasan en farmacias, en las salas de farmacias, no les llamábamos ni vendedores ni asesores, no llegaban a nada de eso, sino que solo les llamaban dependientes de farmacia. Es decir, justo el que atiende lo que le piden, despacha y ahí se acabó. Ahora, el concepto ha ido cambiando precisamente por la necesidad que tienen las empresas de aumentar sus ventas, de aumentar sus números, de generar un poquito más de ingresos y que haya un retorno de inversión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se les fue capacitando poco a poco a las empresas que lo iban identificando, que ya no podían depender solo de, valga la redundancia, tener dependientes de farmacia. Entonces, ¿qué hicieron? No, dijeron, tenemos que empezar, algunas, no lo han hecho todas, pero las más fuertes, por ejemplo, San Nicolás, y las farmacias La Vida, empezaron a capacitar personal en el área de farmacias, es decir, no, acuérdense que hay para todo hay una especialidad. Hay capacitaciones que es meramente de producto, hay capacitaciones que es de atención al cliente y hay capacitaciones que es para ventas. Ahora, las de ventas y atención al cliente se pueden unir, sí, pero por ejemplo, mi persona no podría ir a dar una capacitación de producto porque yo no soy química farmacéutica, entonces yo no podría irles a enseñar a ellos sobre su producto. Ahora, hay personas encargadas, incluso de cada casa farmacéutica, de cada laboratorio, que son los encargados de ir a capacitarlos porque no,
Los de Laboratorios López, por ejemplo, capacitan de su producto. Los de Laboratorios Suizos capacitan de su producto. Y así les podría mencionar más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las farmacias se dan cuenta que sus equipos sí manejan el producto, pero no tienen nada de técnicas de calidad de atención, no tienen técnicas de venta, no tienen script, no tienen nada de eso. Entonces se dedican al mero despacho. Entonces son despachadores, que normalmente se conocían como dependientes. Entonces se comienza a notar esta digamos, necesidad de parte de la compañía y comienzan a contratar capacitadores especializados en el área de atención al cliente, ventas, marketing, etc. Y entonces se les hace el cambio de chip a estas chicas y chicos que se dedicaban a este rubro farmacéutico. Y se les reunía cada semana para dar capacitaciones, porque lo que quería la compañía era que no solo fueran distribuidores de productos, sino que realmente también pues, vendieran y promovieran el producto. Y a todo esto agregarle un poco de atención al cliente, o sea, asesor. Entonces viene y se prepara una capacitación específicamente para ir aumentando, dejándoles en claro que los expertos en el producto eran ellos. Pero por lo mismo, porque eran expertos, tenían que aumentar. Y me decían algunos en las capacitaciones, pero es que mírele, ¿y yo cómo hago si son medicinas? O sea, a mí me vienen a pedir una pastilla para el dolor de cabeza y yo se las vendo. ¿Y yo qué más les puedo vender? Entonces ahí se les explica, ¿verdad? Miren, se hizo bien fácil porque en aquel entonces, bueno, ahora es más fácil todavía porque hoy tenemos que meterle mascarillas, alcohol gel, vitamina C, tanto producto adicional que se puede vender. Pero en aquel entonces no estaba la pandemia, entonces no había mascarillas, no había, o sea, sí, pero no era como una prioridad como ahora. Entonces se empezó a decir, ¿verdad?, qué otros productos sustitutos tenemos que podemos vender. Y se explica, que mire, vendemos toallitas húmedas, vendemos champú, vendemos acondicionador, vendemos desodorante, vendemos pastas de dientes, vendemos aquí, vendemos allá, hasta papel higiénico vendían en algunos, vendían electrolit, que son los sueros, vendían una serie de productos, cantidad de productos que no eran medicinas. Entonces ahí es donde se les explicaba, ¿verdad? Usted tiene que hacer una venta cruzada. La venta cruzada es cuando le llegan a pedir un producto y usted vende otro al mismo tiempo, y eso también se puede hacer en un postventa. Pero se hace una venta directa. Entonces empezó a explicar que vender toallitas sanitarias, que vender pañuelos, que vender, bueno, hasta por eso se empezaron a poner golosinas, ¿verdad? Que chocolatitos, que cositas así, que mentitas y cosas así, ¿verdad? Que hasta tostadas venden ahora, que venden platanito y yuquita y todas esas cosas. Entonces todo eso, paletas, en todas las farmacias venden paletas. Entonces alcohol, que son de primera necesidad en un botiquín en el hogar, bueno, tantas cosas. Pero no hallaban que vender adicional. Entonces, es parte de la falta de entrenamiento. O sea, yo no digo que no, que es de lógica, porque alguien que nunca estaba en el rubro de las ventas no necesariamente va a tener esa habilidad desarrollada de decir, me vienen a comprar una pastilla, voy a vender una pasta de dientes. No necesariamente, porque no tenemos un conocimiento previo, pero podemos aprenderlo. Entonces eso se les explicaba, que no queríamos que fueran despachadores, sino que se convirtieran en asesores de ventas dentro de la farmacia. Y muchas cosas fueron cambiando a raíz del entrenamiento. Y de ahí viene la parte ya de vender producto, ¿verdad? Claro que los vendedores tienen que vender producto. Para ello deben de aplicar técnicas de venta para lograr persuadir a los clientes que compren los productos, que ofrezcan los productos y que este objetivo se logre, o sea, se alcance, se domine. Si dominan y lo aplican eficientemente, entonces van a cumplir con las estrategias de ventas requeridas. Eso es parte de hacer de lo que se busca que haga un vendedor, ¿verdad? Para seguir, vamos a pasar a las tareas propias de un vendedor. Creo que ayer las vimos súper, súper rápido. Acá se la voy a poner en pantalla. Y fíjense que básicamente existe un proceso de la venta. Voy a tratar de írselos explicando en algunos contenidos porque de hecho yo doy un curso solo del proceso de la venta que dura 30 horas. Pero sin embargo voy a tratar la manera de irles explicando poco a poco de qué se trata. Ya ustedes vieron el primer paso que es la prospección. Hay un segundo paso en el proceso que es como la preaproximación y aproximación del cliente, en donde yo logro tener como ese contacto inicial después de una búsqueda de información.
Después viene estar haciendo ese análisis del cliente para poder yo llegar como a ese tercer paso en donde yo le voy a presentar mi propuesta, en donde yo voy a hacer mi presentación descriptiva de producto. Eso no está en la pantalla, se los estoy explicando, pero estas, lo que ustedes ven aquí, estas tareas, son dentro de todo el proceso. O sea, aquí ustedes ven 7 cosas escritas, pero el proceso tiene 6 pasos nada más. El proceso es la prospección, la preaproximación, la aproximación, la realización de presentación descriptivas, el manejo de objeciones, y de ahí el cierre de ventas y el postventa y seguimiento. Pero eso se hace en 6 pasos, ¿verdad? El pre y la aproximación van juntos. Ahora, dentro de todos estos 6 pasos es que se van dando algunas cosas de las que ustedes pueden ver en pantalla. Cuando nosotros pasamos al paso del manejo de objeciones, ahí es donde tenemos que hacer aclaraciones, argumentaciones, para poder rebatirlas y lograr la negociación para llegar al cierre de venta. Ya media vez llegamos al cierre de venta, ya existe un sexto paso, que es el postventa, que es donde yo le doy seguimiento a mi cliente. No, pues ya le vendí, ¿para qué le voy a dar seguimiento? El seguimiento lo que hace es que usted se dé cuenta, que usted tenga un feedback de cómo se siente el cliente con nuestro producto o con nuestra marca, de si nosotros estamos siendo percibidos como realmente queremos, que si el cliente está contento, que si este cliente se me va a volver a comprar, que si este cliente me va a recomendar gente. Entonces, todo eso es para lo que nos sirve el seguimiento, ¿verdad? Entonces, además de eso, forja relaciones, que es lo que todas las empresas necesitan. Que las empresas, que se vaya generando una cartera de clientes que nos ayude a no estar como en esa eterna buscadera de que hoy no tengo clientes, ¿a quién le voy a vender este mes? Miren, la idea de tener una cartera es precisamente tener una base de clientes fieles ya en la empresa, a los que yo sepa que todos los meses les voy a vender algo. No es malo buscar clientes nuevos, pero el objetivo es el que tenemos que definir. ¿Para qué quiero clientes nuevos? ¿Porque no tengo los clientes anteriores? ¿Porque no los conservé? ¿O porque quiero crecimiento? Si es para crecimiento, sigamos, démosle. Pero para crecimiento, pero si usted no conserva los anteriores, no hay crecimiento. Entonces usted está empezando de cero todos los meses. Y no es así. La idea de ir buscando clientes nuevos es que nosotros realmente estemos como en esa, en ese crecimiento constante, ¿verdad? Entonces ya, para ir haciendo un feedback, decíamos que la prospección, esta tarea consistía en buscar clientes potenciales para la empresa. Ya pasando esto, ahí sí nos vamos a la lámina, la búsqueda de información inicial. Luego de que tenemos un listado de clientes potenciales, debemos buscar información importante del historial de los clientes para ir depurando el listado y dejar solo la lista de las mejores opciones de clientes y potenciales que se pueden incorporar, que es parte de lo que vimos en el video que había hecho Chris Gardner, ¿se acuerdan? De ahí venía el contacto inicial. Ya en esta fase se presenta con el cliente para que el cliente decida si quiere que le ayudemos a resolver sus problemas o sus necesidades. Y el análisis del cliente, entonces ya luego que el cliente permite que le ayudemos, ya debemos recolectar datos y realizar un análisis para poder ya proponerle una solución. Cuando hablamos de preparación y presentación de propuesta, enseguida vamos a preparar una propuesta de solución y se la vamos a presentar al cliente. Ya en esta parte, esta presentación, digamos, debe de contener las ventajas, las desventajas para dar la solución del problema al cliente. Puesto que si el vendedor hace una presentación honesta, transparente, se va a ganar la confianza del cliente. Y ya después viene la parte de la aclaración, negociación y modificación. Ya en esta fase se da cuando el cliente tiene dudas sobre la propuesta, cuáles deben ser aclaradas por el vendedor. Puede ser que el cliente negocie algún tipo de beneficios y se logre llegar a un acuerdo, hacer las modificaciones correspondientes. Aquí es donde aparecen las mentadas objeciones, en donde nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad para reforzarle al cliente las dudas, ¿verdad? Muchas veces los vendedores decimos, ay, objeción otra vez, y ahora cómo le digo, y ahora cómo la arrebato, cómo quito esa excusa, cómo quito esa barrera. Pero es porque lo vemos como un problema. Si lo viéramos como una oportunidad y reforzáramos, porque muchas veces objetamos porque algo no está claro.
porque dudamos de algo. Entonces ahí es donde el vendedor astuto tiene que verlo como una oportunidad de reforzar. Después de que la rebatimos, viene la parte del cierre de ventas. Ya cuando ambas partes están de acuerdo, se lleva a cabo el cierre de la negociación, concretando la acción de venta. Y ya después, como les digo, aparece pues el postventa, ¿verdad? Pero ese ya es en el proceso. Para terminar entonces, la conclusión que podemos sacar es que un vendedor no solo debe vender, sino también puede promocionar, puede distribuir los productos que la empresa comercializa. Se debe destacar también que los vendedores son piezas fundamentales en una empresa porque son los que generan ingresos de dinero y estos ingresos son los que les permiten seguir funcionando dentro del mercado, ¿verdad? Entonces, esa es como la conclusión de esta lámina. Ahora, las características de un vendedor: debe realizar actividades de comercialización de bienes o servicios. Puede ser una persona física, una persona jurídica, una persona natural, etc. Puede poseer un papel fundamental en una organización desempeñando operaciones comerciales. Impulsan la economía, sus ganancias pueden ir en función al mercado, estilo de comercialización, contratante o producto ofrecido. Puede, digamos, estar asociado a una empresa que los retribuya, que les retribuya los servicios prestados, o trabajar de manera independiente. Para realizar la actividad de venta se apoyan en diferentes estrategias de marketing, y por eso yo les mencionaba la importancia, ¿verdad?, de saber con qué áreas mi área se relaciona, de qué área depende que yo haga mi trabajo. Si no va, por ejemplo, en el caso de ustedes, si no hay pedidos, ¿qué hacen? ¿Qué pasan haciendo si no hay pedido? Vamos a ver Edwin, que tiene el micrófono abierto. Edwin Montes, ¿qué pasa si no hay pedidos en el día? Ajá. A ver, ¿quién le ayuda a Edwin? Vamos a ver, Wenceslao. Vamos a darle oportunidad a los compañeros que no participan. A ver, Wenceslao, ¿qué pasa si no hay pedidos? Ay, Dios mío. Sin miedo. Abran el micrófono. Hola, buenos días. Buenos días, José Ernesto. Hola. Cruz. Sí, buenos días. Le comento, fíjese, cuando no tenemos pedidos en nuestra tienda, en el caso de Santa Ana, nosotros hacemos la organización del producto de atrás, ¿verdad? Que está, por decirlo así, en bodega. Ajá. O hacemos limpieza, ¿verdad? Okay. Mientras tanto, hay veces que nosotros nos quedamos allí, les somos sinceros, nos quedamos viendo el móvil. Okay. No estamos obligados a hacer otro trabajo más que ir a dejar el pedido e interactuar con el cliente, ¿verdad? ¿Y ustedes colaboran en la parte de la organización del producto, ordenando, así es, ayudando a hacer limpieza? Ajá, limpieza, así es. Ok, para esperar a que llamen para hacer pedidos. Así es, correcto. Ok, José Ernesto, a su consideración, entonces, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Considera usted que hay alguien atrás que debe de meterle más a la parte de la función de la página de virtual de la tienda en línea, para que ustedes no estén ahí solo esperando? La verdad es que faltan diferentes puntos que rellenar, ¿verdad? En la plataforma de la página, ¿verdad? Pero eso ya le corresponde a lo que sería marketing. A marketing. Nosotros, ¿no? Nosotros damos nuestro punto de vista a César, ¿verdad? Uh-huh. Y él ya va rellenando algunos puntos a veces, ¿verdad? Pero él hay lo veces va que llevar lo... a junta. Ajá, así es. Correcto. Ajá, ajá, porque hace poco tuvimos una reunión sobre eso y mi compañero Luis le rellenó varios puntos allí de respecto a la página donde estaban fallando, ¿verdad? Y uh-huh, de igual forma, ajá, la hacernos ver como empresa también, que somos Heladas Express, uh-huh, y, uh-huh, y así, etcétera. Ok, vaya. Entonces aquí podemos comprobar el último punto de las características, ¿verdad? Para realizar la actividad de venta hay que apoyarnos en diferentes estrategias de marketing. Si bien es cierto, y lo hemos venido hablando desde el día lunes, ustedes no están directamente en una fuerza de venta, son parte de, porque son la atención directa con el cliente. Ahora, como José Ernesto bien lo dice,
No depende de usted que el cliente pida. En la página, porque hay otros encargados. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que esto dé un giro? ¿Cómo vamos a hacer que esto dé un giro? A partir de que ustedes ya se están capacitando, que están entrenándose. Decíamos que tenemos que cambiar nuestra forma de despacho. Yo no digo que esté mal hecha, ¿verdad? Porque no me han dicho nada de eso. No me han dicho, mire, que estos bichos no están despachando bien, por eso no vendemos. No, para nada. No me han dicho nada de eso. Al contrario, lo que quieren es entrenarlos precisamente para que se vayan involucrando un poquito más en la venta y que tengan oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Ahora, qué bueno que siguen las páginas para que ustedes en esas reuniones puedan dar su punto de vista, porque son ustedes los que andan en campo, son ustedes los que ven al cliente, son ustedes los que oyen, ¿verdad? Son ustedes los que de repente usted llega a entregar y de entregando andaba y el cliente se empezó a destapar que lo habíamos atendido mal, que nadie contesta rápido la página, que no sé qué, que se traba la aplicación y tantas cosas que van a oír. Entonces es bueno porque ustedes andan ahí siendo como el oído, ¿verdad?, de la empresa. Entonces, con el script que vamos a ver la otra semana, ustedes van a tener un speech diferente de aproximación cuando entreguen. Ya no solo, yo estoy seguro que más de alguno ya lo hace, pero ya no solo es de ir, aquí le traigo su pedido, como llegan los de la pizza. Bueno, que los de la Pizza Hut se presentan cuando llegan, ¿verdad? Pero imagínense hasta cuántas propinas le podría dar uno a la gente si tuvieran otro acercamiento cuando entregan, ¿verdad? Cuando despachan. Los de la farmacia son otros, ¿verdad? Que solo le tocan el timbre y dicen, aquí le van a bajar de parte de la farmacia. No dicen ni buenas noches, ni buenos días, ni buenas tardes. O sea, nada, ¿verdad? Y usted se queda como, ah, vaya, gracias. Entonces usted ni ganas le dan de dar propina, pues. Y yo me recuerdo que una vez yo le decía a un amigo que a la niña de la pupusería yo le daba propina, que yo le daba propina a la muchacha que de repente me atiende en el salón, y me decía mi amigo bien molesto, ¿y por qué le das propina si hace su trabajo? Ay, miren, me mató, porque como yo me dedico a la atención al cliente, a mí me mató. Y yo le digo, sí, es que precisamente como ese es su trabajo, la gente que está motivada haciéndolo con amor es a la gente a la que uno no le pesa darle una moneda, darle dos monedas, darle un billete a $5, No nos pesa porque está haciendo un extra en su trabajo, porque lo está haciendo con amor, ¿verdad? Sí, yo sé que el trabajo es atenderme, pero si me atiende con una gran sonrisa y me empieza a sacar plática, y si uno llega al salón a relajarse y todavía que me estén con la gran carota peinando, mejor no voy. Entonces, cuando a uno lo atienden bien, a uno le nace reconocerle a esta persona con $1, con $3, con $5, con lo que podamos, reconocerle su esfuerzo, reconocerle su trabajo, reconocerle que a pesar de que es un trabajo difícil, lo hacen con amor, ¿verdad? Entonces eso es lo que estábamos hablando el lunes, creo yo, que decíamos que lo vamos a hacer diferente y que eso va a aumentar las ventas. Se van a dar cuenta y se van a acordar de mí cuando estén diciéndoles que a raíz de la capacitación se levantaron los números, pero depende también de ustedes, no solo de lo que yo les diga ahora, sino que depende de cómo nosotros entreguemos el producto. Es decir, ay, pero si yo solo tengo que bajar la caja, y ya, o sea, eso es lo que me corresponde. Pues si seguimos pensando así, vamos a seguir esperando en la tienda y vamos a tener que seguir ayudando con la limpieza y vamos a tener que seguir, que no es malo, pero vamos a tener que seguir acomodando producto mientras nos digan que no nos necesitan. Porque ahorita nos necesitan para entregar producto. Y si no hay entregas, va a haber un momento en que no nos van a necesitar. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que nos necesite la empresa? O que nos digan, mire, ya no hay tanto pedido, fíjese que vamos a tener que ir recortando. ¿Se acuerdan lo que me dijeron ayer? Éramos 10, me dijo por ahí Ulises, y no me acuerdo quién más al inicio. Pero la empresa ha ido creciendo y ahora somos 25. De eso se trata, de que hayan más despachos para que sigan creciendo y sigan contratando más driver y no al revés, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende, verdad? De que todo, o sea, también somos parte de la fuerza de ventas y tenemos que vernos así. Tenemos que ayudar, colaborar a que esta marca, a que esta persona encargada de marketing y de manejar las tiendas en línea vendan más, pero eso depende también del cambio radical que le demos al despacho. Que no seamos uno más de los que entrega, ya, sino que hagamos una diferencia. 5 funciones de un asesor de ventas cuando ya unimos las palabras.
analizar las condiciones del mercado, definir los públicos de interés, diseñar las estrategias de venta, optimizar los canales de venta de una compañía y también preparar, preparar a los profesionales de venta, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de analizar las condiciones del mercado, una empresa no puede lanzar un producto sin antes haber considerado cuáles son las necesidades de los consumidores y cuál es la competencia a la que se enfrenta. Esta es una de las principales funciones de un asesor de ventas. Por ejemplo, cuando el Adas Express dijo, hay que contratar gente que ande dejando el producto, lo hizo porque vio la necesidad, porque analizaron esas condiciones en el mercado y se dieron cuenta que necesitaban ese servicio de parte de la marca. Los profesionales del área deben de ser capaces de distinguir las fluctuaciones en el mercado y proponer áreas de oportunidad en las que una empresa puede incidir comercialmente. De otro modo, las compañías no tendrán un modo para asegurar ganancias ni un público de seguidores. Definir los públicos de interés. En esta parte, una vez que el asesor de ventas sepa qué nichos de mercado existen y cómo pueden ser capitalizados, deberán definir un universo de prospectos que estén interesados en la oferta comercial de la compañía. Si ya fueron a poner allá Santa Ana, es porque ya se dieron cuenta que ahí hay una porción del segmento de mercado de la empresa, que ahí hay gente que necesita ese servicio. Para esto también el profesional de ventas deberá distinguir los hábitos de consumo de un grupo específico de consumidores, las tendencias en el sector de interés y las ofertas de la competencia. Solo por medio, digamos, de este ejercicio es que se podrá comenzar la producción de un producto o de un bien. Diseñar las estrategias de venta. Los asesores de ventas generalmente son quienes acompañan a las empresas en la creación de una metodología de ventas. Esto involucra la interacción con los clientes. Por eso es que una de las funciones, digamos, de los asesores de ventas consiste en conocer los recorridos de compra de los consumidores y gestionar algunas operaciones comerciales con el fin de generar el mejor plan de venta e incluso las opciones, digamos, que tendrán los clientes para adquirir este producto que está ofertándose. Entonces, estos profesionales deberán acompañarse durante todas las negociaciones con los clientes para asesorarlos durante un trato comercial, buscando lo que más les convenga a la negociación o al negocio. Hay un proceso que se llama proceso de compra, que este lo vive el cliente. Este tiene 5 pasos y todos hemos pasado por ahí, todos, porque todos somos clientes de alguien, todos. Entonces, como todos somos clientes de alguien, todos hemos pasado por estos procesos en algún momento. Cuando vamos a adquirir un producto, pasamos por ahí. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Me ayudan con el micrófono que está encendido, Edwin Montes, porfa? ¿Cómo son esos procesos? O no sé el de quién es, pero ahí me aparece uno. Bien, ¿cómo es el proceso de compra? Y ahí pónganse ustedes en el papel de cliente. Ustedes son el cliente de alguien y de algo. Ustedes, me imagino, de repente compran gasolina, de repente compran comida, de repente van al supermercado, compran en el mercado, compran zapatos, compran ropa, pagan colegios, compran de repente uniformes, compran de repente algún celular, una computadora, compran algo para su moto, ¿verdad? Entonces, somos clientes de alguien y de algo. Entonces, cuando somos clientes de algo y de alguien, tenemos un momento en que pasamos por este proceso de compra. Y más cuando decimos, ay, pero es que si lo compro me voy a quedar sin pisto, o sí lo quiero, pero no es una prioridad. Entonces, vamos por ese proceso. Y las 5 partes son que usted primero reconoce una necesidad, ¿verdad? Cuando se iban a comprar la moto, sabían que tenían que comprarse un casco, ¿verdad? Si no es que se lo dieron con la moto, algunas veces no, ¿verdad? Entonces sabíamos que había que comprar un casco, es una necesidad cuando voy a andar en moto, ¿verdad? Entonces reconozco la necesidad, voy a comprarme un casco. Después que ya la reconocí, que sé que me lo tengo que comprar porque si no también me multan, entonces además me puede pasar un accidente y puedo caer mal y mejor me doy en el casco y no en la cabeza, entonces, es la necesidad. Después viene la segunda etapa,
la evaluación, empiezo a cotizar el casco, ¿verdad? Entonces empiezo, lo voy a ir a cotizar aquí, lo voy a ir a cotizar allá, y empiezan a ir de oferente en oferente, a ver cuál es la mejor opción. Colores, precio, a dónde lo puedo adquirir, si es más cerca allá, es más lejos allá, bueno, y así. Cuando ya tiene usted tres ofertas, dice, bueno, viene la tercera. Y es la de realmente ver cuál es la mejor opción, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor opción? Entonces, usted dice, bueno, dice, voy a pasar de la investigación a la evaluación. Y usted dice, bueno, ya pasé por el reconocimiento de necesidad, ya investigué tres opciones, hoy voy a la tercera y es la evaluación. ¿Cuál es la mejor? Bueno, elijo, esta es la mejor porque tiene mejor precio, pero está muy lejos, esta tiene un precio más o menos, pero está más cerca, pero en lo que voy allá gasto lo mismo en gasolina que lo que voy a dar de dolaritos de más aquí y así. Me voy a decidir por la segunda opción y ya usted pasó la tercera, que es la evaluación, y llega a la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? La decisión. Se decide por la segunda opción. Entonces usted ya tiene la decisión de compra y lo compra. ¿Cuál es la quinta? El post-compra, que también el vendedor allá, el que le vendió el casco, está pasando su proceso. Ya cerró el negocio y ahorita comienza el seguimiento post-venta en lo que el cliente está en el seguimiento, en el post-compra. El post-compra es después de la compra y el vendedor está en el post-venta, después de la venta. Entonces usted está, me soca, ya se lo compró, ¿verdad? Se lo pone y dice, me duele aquí cuando me lo pongo, y dice, no me fijé, porque no es lo mismo comprarlo que andarlo puesto un montón de días, un montón de horas. Y usted dice, aquí me siento que algo me daña aquí, este casco quizás me aprieta de aquí, dice, o cuando le hago así no veo, o me queda muy acá, o cuando le hago así me queda muy levantado, y empieza usted. Entonces puede ser un post-compra negativo o un post-compra positivo. El negativo es el que les acabo de decir, pero digamos un positivo, me queda bien, va a estar guapo, me veo en el espejo, y, ve, y si le hago así parezco artista, ve, y si me hago, ni me despeina, dice uno, ve, y el color, ve, ve, bien chivo me queda. Entonces tenemos dos etapas que podemos vivir, un post-compra negativo y un post-compra positivo. Y como existe el negativo, el vendedor es el que tiene que entrar en ese momento y llamarle al cliente allá por el cuarto día que el cliente se fue, llamarle y decirle, mire, don Wenceslao, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? Yo soy fulanito de tal, yo le vendí el casco aquel día que usted vino, quiero saber cómo está, cómo se siente con el casco, qué tal ha salido, bla, 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 bla. Y hacemos ese seguimiento. Ese es el seguimiento que tenemos que hacer como vendedores, porque es un proceso que sabemos que el cliente está pasando en ese momento, ¿ya? Entonces, como sabemos que lo está pasando, tenemos que aparecer nosotros, ¿ya? Tenemos que aparecer para evitar que, y si es negativo, tener ese feedback de cómo le ayudo, porque lo que pasa es que cuando los clientes comienzan a vivir un post-compra negativo, la marca puede ser perjudicada y usted ni cuenta se da, porque entonces allá don Wenceslao anda hablando con Edwin, con José Ernesto, con Ulises, que sí, que no vayan a comprar el casco ahí, porque miren, aquí me aprieta, me despeina, no veo nada, y empieza Wenceslao a contarle a los 24 que usan moto, que él conoce, que no le sirvió el casco. Entonces Wenceslao está haciendo una publicidad negativa, boca a boca, con sus compañeros, porque a él no le gustó. Y como nadie le preguntó de la empresa si se sentía bien con el producto, descuidamos ese cliente y el cliente ya habló mal de la marca y los demás ni me van a considerar. Y los demás empiezan a hablar con sus amigos, con otros motociclistas que conocen, con los que se van de paseo. Y bueno, y se hace una cadenita de malos comentarios porque un cliente quedó insatisfecho y no nos dimos cuenta. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque no dimos un seguimiento oportuno como marca, ¿me entiendes? Y eso es lo que sucede con muchas empresas y no nos damos cuenta y no sabemos porque simplemente no tenemos un proceso, no conocemos los pasos, solo cerramos el negocio y si te vi no me acuerdo. ¿Cuántos hemos pasado por ahí como clientes que hemos comprado algo y nunca nos vuelven a llamar ni se acuerdan de uno? Uno sí se acuerda del que lo atendió bien y del que lo atendió peor. De eso sí nos acordamos,
pero ellos de nosotros somos un cliente más para algunos. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando somos un cliente más, no hay forma que logremos enlazar, que logremos hacer una fidelización, que logremos una relación con el cliente. Entonces, hay que involucrarnos. Parte de las estrategias de venta es que nos involucremos con los clientes, que tengamos una interacción con los clientes. Es parte del asesoramiento, ¿verdad? Es una de las funciones, consiste en conocer el recorrido de compra de los consumidores, gestionar algunas operaciones comerciales con el único fin de generar el mejor plan de venta e incluso las opciones que tendrán los clientes para adquirir el producto ofertado. Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, estos profesionales deberán acompañarnos durante todo el viaje. ¿Ya? Todo el asesor de venta tiene que acompañar al cliente durante todo el viaje, durante un trato comercial completo, buscando lo que más convenga, ¿ya? Para ambas partes. Si es que aquí se trata de ganar, ganar, no solo que la empresa gane. Miren, eso era antes, el marketing antes, viejo, ni había nacido yo. O sea, el marketing antiguo, el marketing existe desde la época antes de Cristo. O sea, nos le enseñan hasta en el colegio, nos enseñan en sociales cómo se llamaban las ventas antes, cuál era el marketing de antes, en donde la gente solo se preocupaba por producir y vender, producir y vender, producir y vender. Ahora no. Ahora todo tiene que ir enfocado a la satisfacción del cliente. Por eso es que va tanta constante entrenamiento y entrenamientos que se le sugieren a las empresas en sus personales, en las diferentes áreas de atención, de servicio, no solo en ventas, sino en todas las áreas. Aquí se tiene que involucrar todo el mundo, desde los vigilantes hasta la recepcionista, hasta los directores, todos. Todos. Si un vigilante a usted no le da los buenos días, ¿de quién habla usted? ¿Del vigilante o de la empresa? De los dos. Ay, es que en esa empresa tal tienen un vigilante tan amargado, dice. Ni los buenos días da, dice. Pero mencionan de qué empresa es el vigilante. Entonces estamos hablando mal de los dos. Pero ¿a quién le perjudica? ¿Al vigilante o a la empresa? A la empresa. Cuando usted va a un restaurante, ¿qué valora más? ¿Que lo atiendan bien o una buena comida? Si lo atienden mal, no importa porque el plato estaba exquisito. ¿Importa o no importa? A ver, ¿qué valoramos más? Si a mí que me atiendan bien, me importa que la comida esté fea. Yo le doy una segunda oportunidad al restaurante si he tenido una buena atención al cliente. ¿Qué valoramos más? ¿La atención al cliente o la comida que llegamos a comer? Entonces, eso es importante. Les voy a dejar esa pregunta de tarea para el lunes. ¿Qué valoramos más si vamos a un restaurante? Vamos a poner el ejemplo de un restaurante. ¿Qué valoramos más? ¿Que me sirvan un buen plato de comida porque para eso pago? ¿O que me atiendan bien? Ah, no, es que las dos, sí, estoy de acuerdo que las dos deberían ir de la mano, pero pongamos en el contexto en que solo hay una. ¿Qué prefieren? ¿Un plato de comida bueno o una buena atención de parte del mesero? Eso es lo que les voy a dejar de tarea para el lunes. El lunes la vamos a compartir. En la número 4 hablaba de optimizar los canales de ventas de una compañía. Hoy en día existen múltiples plataformas que facilitan la gestión de ventas. Una de esas es la de su empresa. Entonces existen tantas por parte de las empresas y los procesos de compra por parte de los consumidores. Entonces el comercio electrónico y el inbound marketing, que es parte de las tiendas en línea, por ejemplo, podrían hacer pensar que ya no se necesitan asesores de venta, pero la realidad es que son más necesarios que nunca, porque no podemos deshumanizar la atención. Entonces, como en el área de Heladas Express no hay una fuerza de ventas como tal, así como directa con el cliente, sino que es la tienda en línea y las personas encargadas de ella, ¿a quiénes son los próximos asesores de venta? Los drivers, ustedes. Entonces, detrás de la implementación de estas plataformas, siempre debe de encontrarse una persona encargada de la atención al cliente, del servicio al cliente, analistas de ventas que monitoreen la pertinencia de estas estrategias y que en caso de ser necesario busquen otras soluciones o herramientas para generar más clientes, para generar más leads, para generar más tráfico. Por ello, estar constantemente actualizado en tendencias de ventas y en el uso de plataformas es esencial para ser un buen asesor de ventas. Para ir cerrando, por temas de tiempo, preparación a los profesionales de ventas, pues ya sabemos que un asesor de ventas no puede cerrar todos los tratos comerciales de una empresa. Esto se vuelve especialmente cierto cuando las empresas ofrecen sus productos y servicios a un montón de personas. Entonces, en realidad, los asesores y asesoras de ventas solo deben fungir como estrategas
que generen ideas para la venta de productos para asesorarse financieramente y comercialmente. Ahora, para finalizar, les voy a dejar, hoy sí ya les voy a pasar las presentaciones y les voy a dejar de lectura esta última. La lámina de las 10 habilidades esenciales de un asesor de ventas, donde habla de la adaptabilidad, la resiliencia, el análisis estratégico, el compromiso, la persistencia, el liderazgo, la facilidad de palabra, la escucha activa, la asertividad y la colaboración. Quiero que estas palabras que ustedes ven aquí, estas 10 habilidades, las investiguen y el lunes vamos a platicar sobre ellas. No me van a mandar ningún informe, no van a escribir nada en la plataforma de ellas, solo quiero que las investiguen, la que más le llame la atención, la que más le guste, y el lunes vamos a compartir a ver qué leyeron de liderazgo, qué vieron, qué es la facilidad de palabra, qué entendieron por escucha activa, y con eso vamos a comenzar el feedback del lunes, ¿verdad? Para que tengamos una idea de cuáles son esas habilidades que queremos explorar en ustedes, ¿verdad? Por acá les dejo la lámina. Bueno, les voy a pasar la presentación para que tengan las palabras ahí y las puedan leer un poquito, investigarlas, de qué se trata la resiliencia, qué es eso. Eso quiero que lean, ¿verdad? Nos vamos a acabar hasta aquí por temas de tiempo para que puedan hacer, ir a hacer su trabajo. Hoy es viernes. Ah, no, hoy es jueves, vea, hoy es jueves. Jueves, viernes chiquito. No, mañana, no, sí, jueves, viernes chiquito. Hoy es jueves, me imagino que es uno de esos días fuertes para ustedes, así que les deseo muchas bendiciones para este día, que tengan muchos pedidos y ánimos, ¿verdad? Empecemos a cambiar ya la carita para atender a estos clientes. Nos vemos el lunes, descansen, tienen viernes, tienen sábado, tienen domingo para no verme la cara. Así que nos vemos el lunes. Se cuidan mucho. Feliz día y feliz fin de semana. Ya voy a tomar la asistencia a los que van entrando. Se cuidan. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Gracias. Feliz día. Eso, Wenceslao. Las manitos arriba. Adiós. Minutos, Dios mío, el gusto, uno dormido viene todavía, así que bueno, son ya las.